Nuevamente una persona de la tercera edad protagonizó un accidente automovilístico, pero ahora en la avenida Gobernadores y con una leve intoxicación alcohólica que provocó perdiera el control, impactando a una camioneta de transporte estacionada en doble fila. Otro afectado fue el conductor de un camión de la ruta Jardines que no pudo esquivar el rebote de este automóvil. Se estampa en el vehículo, en ese vehículo. Ajá. Entonces rebota el camión, en la camioneta, y fue que le pega el salpichón al camión. La circulación fue cerrada por un lapso de 35 minutos. Posteriormente, los involucrados fueron llevados a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad para el deslinde de responsabilidades en cuanto a los daños materiales. Con información e imágenes de Miguel Serrano, para tiemposnoticias.com.